Será la inauguración oficial del edificio CAP. Ya se instalan equipos, se realizan retoques finales e incluso se dictan clases. Los espacios que se entregarán incluyen el estudio de televisión, el de radio, salas de edición, los dos auditorios y aulas virtuales. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros pensábamos, bueno, esto se va a inundar un metro. Y se veía que el agua estaba pues casi al borde y se veían unos chorritos ahí, pero pues entramos y dijeron, pues eso se veía todos los días. Entonces no creía cuando dijeron que se estaba inundando. Fue pues sorpresivo. En ese momento nosotros dijimos, tenemos que tratar de salvar lo que podamos. Y efectivamente subíamos, nos mojábamos, corríamos al tercer piso, al cuarto, para todo lado, ¿no? Estar de familia y empleados estamos haciendo el día de hoy para resembrar en nuestro campus todos los árboles. Y él dijo, todo es para bien. Precisamente esa formación de la facultad estratégica la que me llevó a emprender estos diferentes retos, tanto en un ministerio público como en la presidencia de la República. Se necesita tener una balanza entre el ser humano y el profesional. Yo hoy me siento muy bien preparada. Siento que la universidad fue clave en este proceso de preparación académico. Lo que más me gusta de la universidad es que siempre está preparada, dando material, materias, equipos, profesionales preparados para el momento que se vive en la actualidad. Yo creo que tres elementos fundamentales diferencian al Sabanero de otras carreras o de otros programas de comunicación social y periodismo. El primero, la redacción, buenos redactores, hay que destacarlo. El segundo, una buena capacidad de investigación. Y el tercer punto es el de el generar iniciativa, generar creatividad. A 97.
universidad, yo tengo miles de historias. En 1985 coincidió un partido con el horario del taller de redacción. Yo llevé mi radio, eso era un sacrilegio. Y Mercedes Ochoa se acercaba, ¿cómo van? Me tiro al juez con Jairo y me doy cuenta que no sé diferenciar un adjetivo de un adverbio. De lo que traía la sabana, en cualquier lugar podían aparecer amigos porque sí. Y que pudieras compartir en Punto Verde un partido de la selección. Los profesores de la Universidad de la Sabana y las profesoras le parten a uno la cabeza en dos. Don Andrés Forero, Víctor García, Jairo Velázquez, Rodolfo Prada, Rodolfo Bello, Jerónimo Rivera, Juan Camilo Hernández, Luis Alfredo Hernández, Ana Olivos, Emanuel González, Fernando Niño, Soriano Guzmán, Eduardo Goyeneche, me pareció un profesor espectacular. Y le permiten a uno ver realidades que antes, como adolescente y como estudiante, nunca habías visto. Definitivamente son los mejores. Jairo Valderrama me enseñó de entrada la importancia de ser constante. Me enseñó que siempre para opinar o para hablar debes saber algo. Si no, no. Y fueron los que me fueron empujando en la buena manera a cumplir el sueño. Pues Mercedes Ochoa me dio más seguridad y creó como un talento en mí que no sabía. En serio, te enseño cosas como son. La Sabana es única. 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 Porque no encontrarás personas ni profesionales tan buenas personas. Una universidad a escala humana, creo que sí lo era. Tiene una calidad humana muy grande. Allí de verdad te puedes conocer a ti mismo. Un entorno en el que te sientes protegido y en el que aprendes un respeto. La Sabana se encarga de que salgas y seas una persona necesaria. Porque tiene una diversidad de oportunidades que permiten cumplir sueños. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que, incluso después de haberse ido, esa luz permanece. El colega fue un maestro memorable porque incorporé una frase que él decía mucho y es el que avisa cumple. Y así como esa era su filosofía de vida, un poco la convertí en la mía. Martín era un amante de esa realidad que podía transmitir con su cámara. Y yo creo que ni siquiera él se daba cuenta de lo grande que era precisamente por su humildad. Y sé que su legado es ese ser bueno que marcó la vida de los que nos cruzamos en su camino. Clarita estuvo siempre preocupada por innovar en sus clases. Digamos que siempre tuvo muchos intereses por aprender y por compartir eso que aprendía con otras personas. Para muchos fue una inspiración. Héctor Fabio era mi maestro y era mi amigo. Pienso que la filosofía de vida de Héctor Fabio era hacerlo todo primeramente con amor, con pasión. Era una persona que le gustaba como estar inmerso en la historia de las personas. Me enseñó el valor de la amistad, lo que es el valor de siempre estar ahí. Fue una persona con una gran calidad humana. Compartía su conocimiento con pasión. En la sala de edición nos explicaba cómo podríamos crear, imaginar y sobre todo construir. Fue desde su juventud un rockero de banda de culto Rola y tocó en Rock al Parque. Quizás lo que más impresionaba de su trabajo académico era la capacidad para incluir los demás, a la gente, en temas de tanta diversidad y calibre. Sergio fue un filósofo, un músico, un escritor, un profesor, pero sobre todo un amigo. Era un académico brillante y también era un realizador brillante. Ricardo era un hombre de excesos, leía mucho, pensaba mucho, entregaba mucho. Nos dejó dos cosas: primero, que no hay comunicación sin reflexión, y segundo, que la integridad es todo. Jesús Erney Torres Loaiza, un periodista comprometido, incansable, de una honestidad a toda prueba, quien dedicó muchos años al trabajo en varios noticieros de televisión y en las más prestigiosas emisoras del país. Unisabana Medios, de la Universidad de la Sabana, reciben este año un reconocimiento del jurado. Because the folks at home want to get that. Marshall McLuhan wrote to his friend Ashley Montagu. El lanzamiento del doctorado en comunicación, el doctor Eric McLuhan nos invitó a actuar de manera decidida como protagonistas y no como espectadores en la construcción de una nueva sociedad en la que podamos convivir de manera crítica con las tecnologías de la información. Thank you.